Y otra vez, mis amigos, como siempre, me aviento mis videos ahí todos sin presentación ni nada, pero ya estoy molestando aquí al compañero que está poniendo los carritos. Pero bien, llegué justo al mero momento. Están colgando carritos. Hasta ahorita no he revisado nada, se los prometo. Pero están colgando. Yo creo que vamos a darle chance a este compa de que cuelgue tranquilo. Y ya me pongo a grabar, porque ya me puse a grabar y ya dejó de colgar carritos. Usted no aprende, ¿verdad? ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo va la cacería? Bien, bien, ya salió el TH básico. Ya viste, nada más empecé a grabar y ya se fue este vato. Y ven, aquí están las cajas. Ni voy a meter mano, O sea, ven. Ahí está todo. Y hay varias cajas. Sí, ya. Sí, ya se ven. Ya están revisadas. Vean, amigos. Pues ya ni esperanzas de súper, yo creo. Pues ya. El súper ya fue, para empezar. ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero pues vamos a ver qué nos encontramos, ¿no? Son cajitas buenas, vamos a ver qué tanto cuelgan. Unos momentos después. Amigos, ya después de un breve corte, ustedes ni lo sintieron, pero pues dejamos que el encargado de Mattel colgara bien los carritos y pues bueno. Este es el que se supone que tendríamos que encontrar en Super Treasure Hunt, que obviamente pues no va a ocurrir, ya vieron que las cajas están abiertas. Me comentaba el encargado de Mattel que las cajas ya llegaron así, abiertas, y pues bueno, ya les habíamos hecho el comentario de que está ocurriendo eso, que las cajas ya ni siquiera llegan selladas aquí, ya llegan reselladas directo a tienda. Pero pues es un problema que hay. Vamos a ver qué más hay, porque este Chevy, muy bonito, pero pues no es el Super. Ven, aquí está la Humvee. Por acá el loco motorín. Hay más. O sea, es que solamente se llevaron lo que es el ID. Si es que salió, en dado caso. El ID y el Super. Nada más quedó este básico. Imagino que hay más, pero no me di cuenta. Vamos a ver qué más hay por acá. Vean la nueva variante. Ya se las había mostrado, ¿no? Ahora en púrpura de este carrillo. Y vean. No, nada más tú te llevas uno, viejo. Ya. Ya encontré el mío, ya llevas uno, ya llevo otro, ve. Y este no lo tengo, vean, ahí salió un go-kart de Mario, también rayado, viejo. Y ven, aquí también está el... Ay, ya estoy tirándolos. La variante del Batimóvil, del Batinson, que ya por fin se va a estrenar esta película. Y ya salió, aquí está. Que si es variante, pues las ruedillas, el color. Voy a ponerlos por acá en lo que vuelvo a colgar estos, porque los estoy tirando. Y vean, aquí hay más. Del Batimóvil, aquí hay otro. De este lado hay otro. Digo, para los que se están preguntando dónde estoy, estoy en el Walmart de Alamedas, en Atizapán de Zaragoza. Vean, aquí está el Pagani Huayra. Este es el que tendría que salir, si tienes la suerte, en ID. Pero pues como las cajas ya fueron revisadas, es muy poco probable que esté por acá. Pero aún siguen sacando cajitas de aquel lado, solamente que el encargado de Mattel me pidió favor que no lo grabara, pero de este lado están colgando más. Ahorita revisamos. Aquí está el Hot Bird, que se me hace una variante preciosa. Ve nada más esos colores. Qué belleza. Con dorado. Híjole. Vean por acá el Aston Martin. Esta es una belleza. De donde lo veo, vean. Qué bonito está, con todos sus detalles frontales, traseros. Y ya están llegando cajas más nuevas. A los Walmart, ya caja C y caja D, creo que ya están llegando. La caja D es la importante, esa es la que trae toda la mera chuleta. Vamos a ver cuándo me la encuentro. ¿Cuándo? No sabemos. Sigo haciendo... ¡Ay! Y sigo tirando carritos. Ahorita los levanto, ni se preocupen. No le voy a dejar más trabajo al encargado de Mattel. Todo lo levanto, siempre. Por allá hay otro Pagani Huayra. Entonces yo creo que no salió ID, porque pues si sale ID solamente viene uno. Y aquí sacaron como 3 o 4 cajitas, como las 3 cajitas. Y ya salieron 2 Pagani Huayra. Vean, ahí hay más batimóviles. Este GTR un tiempo pues salió mucho, luego desapareció. Y ahora está saliendo otra vez, así que banda, para quien no lo tenga, nueva oportunidad de conseguir este GTR, el Liberty Walk. Bien bonita esta variante en rojo. También ahí está el Supra. Vean, qué bonito en amarillo. Más batimóviles, lo que les decía. Ahí está el otro Pagani Huayra. Ya con esto les puedo decir que de las 3 cajas que vi que sacaron, no venía ya el ID, y seguramente no venía en esas cajas. Pero de eso a que no viniera Super, pues no se los puedo asegurar. Y vean, otro que también posiblemente pudo ser Super, porque ni siquiera chequé bien el código de los coches, es este, el Shelby Cobra. Muy bonito, este en Super sí está precioso.
Me encantaría tenerlo, pero pues vamos a ver. Uy, vean, ¿cuál salió acá? Bad Bagger. Qué chula está esta motocicleta. Una bonita variante que se parece a la que salió en Treasure Hunt básico hace como unos 4 años. La verdad que tenía mucho rato que no salía este. Lo voy a poner acá abajo, vamos a ver si me lo llevo. Mientras, levanto este que tiré, que es un Charger. Vamos a ver qué más de este lado. Otro Pagani Huayra, ven, sacaron 4 cajas y pues ninguna venía con el ID. Sí, no, los van colgando. Es que como están muy llenos, no se pueden colgar bien. Y ahí están, amigos, pues. Yo creo que es más de lo mismo. ¡Ah, vean! Por fin. Y creo que no es el único, ¿eh? Ahí hay más, vean. Aquí hay otro. Es este, el Tunit Volkswagen Golf MK1. El Rabbit. Aquí está. Este sí no me lo había encontrado colgadito como debe ser. Ya. Ya salió. Solamente tengo uno. Yo creo que me podría comprar otro, ¿eh? Sin bronca. Para tenerlo así, cerradito y está enterito. Vamos a ver. También lo voy a poner aquí tentativo. Y este de acá también se los quería mostrar porque es una chulada, ¿ya vieron? Detalle frontal, detalle trasero, 2019 Mercedes-Benz clase A, chulo. Y el que debe ser súper. Yo creo que ya está terminando el encargado de Mattel de colgar los coches, así que vamos a darle una vuelta de aquel lado. Y vean, aquí está otro Chevy, ¿ya vieron? Y sí, tal vez, sí salió, tal vez no, pero aquí hay 2 de 4 cajas que colgaron. ¿Quién sabe qué pasó? 12 segundos después. Ahora sí, el señor ya terminó de colgar todo. Y vaya, ¿cuánto tenía que no colgaba nada aquí? Un ratote, ¿no? Sí, no, estaba seco. Seco, seco. Así que vamos a darnos grasa. Ya llevas ahí 2, 3 cosillas, pero... pues ahora sí vamos a darle. A ver, pues ya se lo saben. El Huayra, aquí está. De hecho, hay otro justo atrás. Pero no son ID, obviamente. Aquí hay más del Batimóvil. Es que las cajas... en realidad, por lo que estuve viendo, venían completas. Obviamente, a excepción de que viniera el Super, pues ese sí se lo llevaron. O si venía el ID, pues también lo sacaron, ¿no? Pues son las piezas que, pues, podría decirse que valen un poquito más porque son muy escasas. Pero aquí hay otro GTR y de esos hay un montón. Vean, aquí hay otro. Por acá está el Toyota, el Sprinter Trueno. Muy bonito. Me cae que es una de las mejores variantes que han sacado de este coche. Tal vez algunos de ustedes difieren conmigo, pero vean, ahí dice Trueno, ¿no? Está precioso este coche. Me encanta. Aquí está el Shelby, el GT, por aquí otra vez el Legends. Vean, aquí está el Tunit. Uy, ya casi lo tiro. Vean, acá está, ¿sale? El MK1. Ahí está el Shelby otra vez. O por acá hay más de Batman. Vean, aquí está el de Mario. Y ese ahí se queda, pues ese ya lo tengo, pues ya para que me llevo otro. Vean lo que acaba de salir por acá. El minecart. Y este ya llevas tú uno, ¿no? Sí, ya salió uno. Y de esto sí, creo que sí se llevaron varios, ¿no? Porque, sí, debe haber otro por ahí, pues abrieron demasiadas cajas. Y este es el segundo que sale. Pero bien, este sí, es un hecho que se lo lleva acá papá, porque es para mi hijo. Ese no, esa variante no la tiene. Vean, aquí hay otro Tumblr. Son los mismos. El car de Asada. De Ryu Asada. Aquí está. La nueva variante del 2022. Del carrito taco. Aquí hay otro. Aquí está la Ram. Otro Tumblr. Ahí hay otro Golf. ¿Ya lo vieron? ¿Qué más hay? Este está muy bonito. El Chevelle SS. Cómo me encanta. Vean qué bonita variante. Amarillo con negro. Muy chula está. Pero vamos a ver qué más. No, es que sí. Batimóviles, amigos. Es el momento de que vayan a surtirse de batimóviles. O para que lo consigan. Digo, si no lo han conseguido, es el momento. Ahí está. Hay un montón, vean. Aquí hay otro Tumblr. Me voy a hacer un poquito más para acá. Porque es lo mismo que salieron en todas las cajas. Aquí hay otro Tumblr. Justo atrás hay otro Tumblr. Hay un montón. Ahora sí. Por fin. Tenía mucho tiempo que no veía... con carritos este Walmart, el de Walmart Las Alamedas. Por fin ya salió algo bueno, está muy vacío. Y este carrito vi que le hicieron mucha fiesta al principio y después como que ya medio ni lo pelaron, el Mighty K. Muy bonito, a mí me encanta este casting. Se me hace que está muy chulo, de los últimos que nos dejó Ryu Asada antes de adelantársenos en el camino. Y ahí está, vean, otro Batimóvil, otro Clase A, otro Chevy, ¿ya lo vieron? Pero este no, son súper, otro Sprinter Trueno. Y pues más y más de lo mismo. No pierdo la esperanza, tengo que
que echarle un ojo, tal vez se me fue algo que no vi, que colgó este compa. Vean la Chevy Silverado Off-Road, también esa variante es muy bonita. Pero sí siguen siendo cajitas que ya habíamos visto. Espero que pronto, a ver, vengo de dos Walmart y tuve mucha suerte de encontrar esta persona colgando carritos. Aunque sí me dijo así, por favor no me grabes. Y pues si se le hace el favor, ¿no? Pues hay que respetar. Y no, amigos, ¿eh? No, pues súper se no, pero por fin me puedo llevar algo. Vean, ahí está el Chevy, lo voy a colgar otra vez. El Mario ahí se queda, ese se lo voy a dejar, pues no sé, a alguien que lo quiere y se lo lleve, ahí se va a quedar. Pero, pues Walmart Las Alamedas, surtidito. Ahora sí colgaron de lo bueno. Todavía voy a ver si van a colgar Matchbox, que no tengo idea si lo van a hacer. Pues si es el caso, me quedo un ratito más, pero ahí está, mis amigos. Amigos, la sequía ya se terminó, ya están empezando a colgar en todos los Walmart. No en algunos Walmart estratégicos, no. Ya están empezando a colgar en todos los Walmart, así que es un buen momento para que se lancen de cacería y se consigan piezas como esta que pues muchos no consiguieron todavía en diciembre porque estaba la sequía y aparte pues la demanda de piezas, ¿no? También como este que ya viene la película, así que sería bueno que se lo consiguieran. Pero ahí está, mis amigos, hasta aquí mi reporte. Nos vemos en un próximo video, no sé si cacería o les muestro algo, un unboxing, qué sé yo, pero ahí les voy a estar mostrando de todo. Nos vemos, mis amigos, en un próximo video. Ahora sí ya me voy bien, Felipe, con este de aquí. Y cualquier novedad, pues les ando pasando en corto la información. Síganme en mis redes sociales, también ahí les paso información. Así que por allá nos vemos, mi gente. Hasta luego, mis amigos, nos vemos.